Bonjour, bonjour, bienvenue à cette journée. On va continuer après l'apprentissage de la langue la romance, de la langue de la mort, qui c'est la langue française. <coughs> Aujourd'hui, nous avons le versicule pour cette semaine, qui c'est de Matthieu 6, 18. Matthieu 6, 18. 6, 18. Para no mostrar a los hombres que hay una, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y tenemos acá Matthieu 6, 17. Afán que les gens ne se rendent pas, compte que tu gens sur ton père qui est là. Dans les gris, les hurons, et ton père qui voit ce que tu fais en secret. te recompensará. Vive -le en français courant. Ok, eh, vous bienvenido otra vez, bienvenidos de nuevo, eh, gracias por conectarse, vamos a continuar aprendiendo y a ver un poquito más allá de la parte que hemos venido eh, hablando acerca de fonología y fonética. Eh, fonología y fonética agrega o envuelve o abraza muchísimos términos y, y cosas relacionadas no solamente con la parte de la escritura, sino también con la semántica, fonología, fonética de los idiomas. Este, hay, eh, por ejemplo, ahorita que tenemos la oportunidad de estar leyendo estos versículos, nos hemos dado cuenta cómo hay ciertas expresiones que cambian, pero el mensaje principal no va a cambiar. El mensaje que queremos dar a conocer va a ser el mismo. Sin embargo, lo que cambia son como los homónimos o los sinónimos de ciertas palabras en un idioma y el otro, pero es para darle mayor coherencia a lo que nosotros estamos aprendiendo. Ahora bien, eh, este um, acá, por ejemplo, hemos mencionado algunos detalles o algunos aspectos relacionados a algo que yo, en lo personal, le llamo reglas de oro del idioma francés. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de reglas de oro del idioma francés? Bueno, aquellas cositas importantes, muy chiquitas, pero muy significativas al momento de querer leer en francés, eh, de querer eh, hablar en francés, en el sentido de expresarme de forma natural. Afectan muchísimas cosas. Si yo no pongo cuidado a esos detalles, por ejemplo, veíamos que en este versículo podemos tomar en cuenta y como ejemplo algunas cosas, como la S que no debemos de pronunciar, como la E que no debemos de pronunciar si está al final de las palabras. Las S del final de las palabras tampoco se pronuncian. A menos, a menos que sean eh, S que indican un plural. Pero si no son una S que indican un plural, entonces no hay ningún problema. Sin embargo, hay también algunas excepciones que se van a hacer cuando hablamos de palabras plurales. Nos falta muchísimo todavía por recorrer del idioma francés, pero como siempre digo, la parte de fonología y fonética, empezar eh, conociendo los acentos, empezar conociendo esta parte de los las palabras homófonas de las palabras eh, de los galicismos no que son sumamente importantes porque vemos lo enriquecido que estamos del idioma en nuestro propio idioma en nuestro idioma nativo entonces hay reglas de oro que debemos de recordar al momento de querer hablar o leer algo en idioma francés ya no sería por supuesto si lo vamos a escribir entonces Tomando como base esta lectura, vamos ahora a trabajar con el IPA. Hoy y mañana vamos a trabajar con el IPA. ¿Qué es el IPA? Es el IPA y en español también se llama APA. El IPA está en todos, en todos, en todos los idiomas. ¿Qué es eso? Es el International Phonetic Alphabet, o sea, el, 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 el alfabeto fonético internacional, mejor conocido como el IPA. Eh, cuando me refiero a que está en todos los idiomas, bueno, hay diferentes sonidos, pero también hay muchos sonidos que son muy parecidos, que son muy familiares, muy familiares y que por lo tanto cuando vemos un idioma que nos llama la atención, decimos, ah, siento que se me facilita porque siento que es muy parecido al español. Y eso tienen los idiomas europeos. El francés, el portugués y el italiano tienen muchísimas características en común con nuestro español. Nos dábamos cuenta con las palabras, eh, con los galicismos que veíamos eh, en las pasadas clases, que por ejemplo, giro, giro para nosotros es dar una vuelta, pero esa palabra giro viene del italiano que en italiano sería giro, así con esa entonación, ¿ok? Entonces, ahí vamos. Ahora bien, vamos a leer nuevamente esto y eh, quiero que le pongan atención y quiero que me participen, por favor, mencionándome qué letras escuchan ustedes que no se pronuncian en este pequeñísimo parrafito del versículo. Lo vamos a tomar en consideración para el ejercicio. Que vamos a hacer ahora. Ya les comparto lo del IPA. Dice, uh, voy a comenzar desde el título. Matthieu 6, 18. Afán que les jan ne se rendan pas con que tu gens Sultan ton père qui est là dans le secret les sera. Y ton père Qui voit, ce que tu fais en secret te récompensera. Le et me participe Afin que les gens ne se rendent pas, comme que tu changes sur ton père qui est là, dans le secret, les souris et ton père qui voit. se que tu fais en secret te récompensera. Ahora lo voy a leer de una manera que no es la correcta, igualmente lo voy a leer despacio. Bueno, vamos a leerlo una vez más, pero ya con un ritmo más normal, más fluido. Diría: Matthieu 6:16. Avant que les gens ne se rendent pas, comme que tu gens sur ton père qui est là. Dans les secrets les saura que ton père qui voit se que tu fean recompensará. Okay, lo hemos leído bien y hemos utilizado esas reglas de oro de fonología y fonética del IPA para pronunciarlo correctamente. Ahora lo voy a leer de una manera que es donde usualmente como estudiantes tendemos a hacerlo y es porque pues estamos comenzando y obviamente se nos van a olvidar ciertos detallitos. Y diría eh, Mathieu, a fin que le Jens se rendan paz, conté que tu gens sulton pere qui la dance. Le secret le et ton pere qui va sé que tu fe an te recompensará Bible en francés curante. Ok. Eh, la segunda vez, ahorita que lo leí, realmente ya me ya me aquí que se escucha raro. Por supuesto que se escucha raro. Porque pierde, como diríamos, todo el glamour, el idioma. Y ya sabemos que el idioma francés es un idioma del romance, del amor, y es un idioma elegante. Es un idioma elegante. Entonces, a ver, qué cosas no se deben de hacer, qué letras no se deben de pronunciar y cuáles ustedes ya se dieron cuenta que sí hemos pronunciado. A ver, algunas opiniones. ¿Eh? Mira, acá sacando las asistencias. Nadie. Yo creo, eh, en primer lugar, que la S en algunas palabras no se debería pronunciar, como por ejemplo, dice, eh, eh, cuando dice paz. Ese, ¿Sí? ese no debería de pronunciarse, sino que debería pronunciarse como un pa. Pa. Ok, muy bien. Primera respuesta acertada. Aquí no decimos paz, sino pa. Y es nasal. porque qué es nasal? He. ¿Qué más? Eh, yo sí. digo que la última E, eh, la que no va tildada. No sé. Sí. Muy bien. Las E que no van tildadas. No me diga no sea porque usted sí sabe. ¿Ok? Entonces, es correcto, las últimas E de las palabras donde la E no va tildada, esa E nunca se va a pronunciar, la última. Y de hecho, hay algunas E que van en medio que tampoco se pronuncian, pero vamos a decir mentira, hay unas que sí se pronuncian y van en medio. Por ejemplo, la palabra secret, acá, esta, esta no decimos secret. Sino que decimos secre, secre, secre. ¿Cómo se pronuncia? La T al final tampoco se pronuncia. Correcto. Entonces ahí no decimos secret, sino secre. Uh, 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 nasal. Grave, grave, grave. De hecho, hasta en español, si ustedes pronuncian la palabra grave, grave, grave. E, uh, E. Uh, ¿Ok? Y en este caso secre. Secre, nasal, ¿sí? Y la primera E y la segunda E no van tildadas. Pero cualquiera diría, mentira, porque en la, en la primera se escucha como C. No, es la pronunciación de la S. Secre, secre, ¿ok? Pero no es la pronunciación de la E. Y es que secre, y no es secre, ¿eh? No es con sonrisa, sino que es secre, E, secre, E, ¿ok? Entonces, muy bien. Las E que están al final no se pronuncian. En este caso, no está al final de ese pero sí está una letra que no se pronuncia, una consonante que no se pronuncia. Entonces decimos sea CRE, se CRE. Pero ¿por qué decimos CRE si no se pronuncia la E? Porque no decimos CRE, E, sino que decimos CRE, E. Uh, miren, E. Uh, para que sepamos y nos vayamos acordando y aprendiendo, valorando que... Cuando no se pronuncian las letras y las vocales, entonces el sonido y el movimiento de nuestra boquita, de nuestros labios, es importante. Porque cuando se pronuncian las letras E y las vocales en general, casi siempre tendemos a hacer esto: E, eh, a hacer así. A, E, I, O, U. Ahí en la O y el U cambia. Pero para que ustedes estén seguros en francés, tienen que irse: Sécre, Sécre, E. Como en PA, oh, NASAL, miren, NASAL. Todas las palabras, las letras que llevan eh, sonidos eh, que, no, que, que, que no son fonéticamente audibles son entonces pronunciación NASAL, ¿ok? NASAL. No van de GUTURAL, como ahí sí son bien fuertes las pronunciaciones, ¿ok? Eh, por lo tanto, también en Jean no decimos Jens. Ni hens, sino John, ¿ok? Acá, John, no pronunciamos la S. Y también acá, ahí me dicen, porque al principio se dice afán y no afín. Bueno, porque volvemos a lo del apocalipsis. Eh, yo sé que a veces esto eh, lleva, lleva su, su, su tiempecito y por eso es precisamente que le dedicamos tiempo al inicio, ¿ok? Del trimestre. Este afán. Como lleva las vocales y los sonidos de las vocales, ya dijimos que son. A es la O, es nasal. E es la E, es nasal. I es la E, es nasal. O es la E. Y la U es E. Entonces, la I aquí no lleva tilde. No lleva acento. Que lo vemos. ¿Ok? Pero lleva la N. Y los sonidos con la N, la M, son sonidos nasales. Porque decimos on, en, 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 en. Okay? Por eso decimos entonces afán. Y no decimos afán ni afín. No es afán ni afín. Es afán, afán, o. Nasal. O, afán, o. ¿Ok? Bien. Yeah. Tomando esto como base para lo que vamos a ver el día de ahora, les presento. Ay, ¿dónde está? Espérenme, se me perdió. Ya los comparto, ya los comparto. A ver, a ver. Aquí está. Ok. Vamos a ver el IPA. El IPA es el IPA eh, o el Alfabeto Fonético Internacional a International Phonetic Alphabet. Ahora, aquí en, este, en, el, en el alfabeto fonético internacional, eh, como es fonético, no vemos las vocales, las vocales o las consonantes como son, o sea, no vemos su escritura normal, sino que vemos una transcripción de los sonidos fonéticos, los sonidos de las consonantes y los sonidos de las vocales por separado, cuando hay uniones de ciertas, de ciertas vocales o ciertas consonantes en las palabras. Entonces nos sirve como cuando aprendemos a distinguir dónde voy a usar los acentos, para qué me sirven los acentos y por qué con el acento x o tal voy a decirlo así y voy a decirlo así. Por ejemplo, <coughs> tenemos, <coughs> perdón, tenemos, ahorita les pongo aquí, tenemos el acento eh, cuando va la rayita para allá, que es la son, el acento agudo. La axon G, la G, G. Y tenemos la grave cuando el acento va para el otro lado, la raíz. ¿okay? Luego también vamos a tener la axon donde están los dos puntitos, que son la diéresis, Y también tenemos la axon Circunfleur, que es cuando ponemos así como que fueran. Eh, la casita, ¿no? Sobre algunas vocales. El único acento que va sobre todas las vocales, eh, a ver, me, me falta uno, me falta na, na, ah, la, la cedil, pero la cedil no hace muchos cambios en cuanto a la entonación y la pronunciación, porque la cedil lo único que hace es um, cambiar los sonidos de la z o de la Q, S, así, C o Q, As, como en francais, se escribe francais aparentemente, pero la C tiene que llevar una cedil. Entonces, cuando lleva la cedil ya no dice francais, sino que dice francés. Y de hecho, eh, aunque no lleve la cedil, porque acuérdense que el idioma francés es flexible, al igual que otros idiomas. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si por algún motivo no podemos nosotros, eh, por, por el dispositivo, sacar ciertos. Eh, y ciertos acentos, lo dejamos así normal. Pero aquí viene como el ejemplo de los que son aficionados a un deporte. El fútbol, por ejemplo, que está el, el Barcelona y está Barça. Le dicen Barça, dicen Barcelona. Pero muchas veces me he fijado que a veces en algunos sputs dice barca. Así, así está escrito, barca. Y no lleva la sedil. La C no lleva la sedil. Entonces, en ese caso no se pronuncia Barca, sino que se pronuncia Barza, como con Z. ¿Sí? Es igualmente entonces cuando nosotros escribimos esto. Uy, es la N. Así. Que ya sabemos que aunque ahí diga francais, no se pronuncia francais, sino que se pronuncia france, france, france. ¿Ok? Entonces... Estos acentos indican también si mi pronunciación va a ser nasal, sonido arriba, fuerza arriba, o va a ser gutural, fuerza en la garganta. que ¿Okay? Ahora bien, vamos a ver por qué tenemos, por ejemplo, eh, algunas entonaciones como en el caso de mer, mer, que la vimos como ejemplo de las palabras eh, homófonas mer, mer. Resulta que aquí lo que nos interesa es la m, la e y la r. Pero si vamos a decir la expresión diríamos on mer, on on mer, no decimos en mer, sino on mer, on mer, on mer, porque la e de en no está tildada, no lleva acento. Por lo tanto, sabemos que es un sonido nasal y los sonidos nasales son cerraditos. Um", on, ¿okay? Ahora Fíjense acá, van a darse cuenta que en, algunos, en, algunos, en algunas transcripciones tenemos doble rayita como aquí y en otros tenemos una rayita como aquí. ¿A qué se refieren esas rayitas? Se refieren así: el sonido es corto o el sonido es largo. ¿Ok? O sea, largo continuo, no largo pausado. ¿Ok? Escuchen: Anmer, Anmer, Anmer. El sonido principal es la e, la e no se pronuncia. ¿Por qué? Porque la m y la r son las que llevan su protagonismo. La e no lleva acento. Ahora, cómo vamos a hacer estos sonidos de la m en francés? No es m y tampoco es m, sino m, 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 no es m. Así sería en español, M, em, ¿sí? Pero en francés es M, mm, M, mm, M. Mm, pero siempre con los labios juntitos y selladitos. Esos son los sonidos de una de las consonantes muy utilizadas en idioma francés. Fíjense que es, es curioso, pero hay ciertas, hay ciertas letras que se usan más que otras. Y también acentos. Por ejemplo, la cedil es poco común. El circonfleur también es poco común y el axón, la trema, que son los dos puntitos, también es muy poco común. Pero los sonidos que más se repiten son dos. Y los acentos que más vamos a ver son dos, que es el axón gu y el axón grave. Y acuérdense de la carita. Good, grave, eh, trem, sedil eh, y circonfleur, para acordarse. Good, trem, no, good, grave, trem, que son los ojitos. Cedil, que es la naricita para la C, sedil, y las labios, la boquita que es para que ¿okay? eh, Ahora veamos el sonido de la vocal que involucra en esta palabra, que no es, miren, no es, no es la e, sino que es e, uh, uh, um, uh, um, uh, um, uh. pero lo que suena en la palabra es omer, y es un sonido corto. Porque no es on mer, sino on mer, on mer. Ahora veamos un sonido largo. Por ejemplo, la número 3, donde dice a París. Lo estoy leyendo en español, ¿eh? A París. Pero ahí no dice a París. Ahí dice a, a, Parí. Fíjense que en, el, en la transcripción fonética solo dice ri. Está la R y está la I. Pero no dice por ningún lado el sonido de la S. Y miren en las consonantes y en las vocales, no dice que en esa palabra suene la S, solo dice que suena la R y la I como palabras finales. En el caso de, de, la, de la primera letra, pues sí tiene que sonar, tiene que escucharse, aunque la A tampoco suena, porque tiene un sonido, eh, tiene un sonido eh, grave, pero sin acento, sin, sin la raíz, sin, sin, eso no lo vemos. Pero, en este caso, es un sonido largo. Y diríamos, a París, a París. ¿Dónde es que tú vienes? Oh, ah, yo voy a París. No decimos, yo voy a París. Sino, ah, yo voy a París. Yo voy a París l'endemain Mañana me voy a París. Un día, primero Dios lo voy a decir. En la vida real. Pero dice, ah, oh, l'endemain yo voy a París. El en lunes, yo voy a París. No es, yo voy a París. No, je vais a París, ri. Ok, son sonidos largos. Tampoco es que vamos a exagerar cuando tengamos o recordar estos, estos sonidos fonéticos. No es que vamos a decir a París. No, es a París. Ok, a París. Ah, oui, je, uh, je vais travailler à Paris dans le Dumont. Es muy diferente a decir, ah, oh, je vais a París. Ok, muy diferente. Entonces, eh, este. Acá tenemos eh, que, que los, el IPA nos puede, eh, con, cuando hablamos así de, de palabras o de letras, podemos con mayor facilidad por identificar y recordarnos y aprendernos qué letras no vamos a pronunciar cuando están en medio o al final de una palabra. Y aquí es más que obvio lo que ya sabíamos, la una de las reglas principales de oro, que es la S, no se pronuncia al final de las palabras. Vamos ahora con la cuarta palabra, que son tres palabras. Es una, hora, es, es una frase que dice danzino, danzino. Acá tenemos esto, que es la o y la e muy pegaditas, muy unidas. Esa es una unión o liación de vocales y el símbolo um, o el carácter más bien así lo encuentran ustedes. Si ustedes están trabajando en, en un, en un eh, procesador de textos X, eh, se van a donde dice insertar eh, símbolo y en la tablita de símbolos les van a aparecer este simbolito que está aquí, la O con la E. No es que la O y la E estén a la par, sino que literalmente están pegaditos, uniditos. Entonces, estos, estas estas lecciones nos indican lo que también ya hemos venido nosotros diciendo sin ver el IPA, que cuando hay vocales juntas, o sea, diptongos o triptongos, entonces las vocales obedecen a un mismo sonido. Resulta que el sonido fonético o la transcripción fonética es nada más y nada menos que este, este carácter de la O. Oh, oh, oh. Uh, uh, uh. si nosotros escuchamos bien, decimos uh, 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 o, oh, e, eh, pero muy pegaditos, muy cerraditos. Ahora, acá dice, dan dance, dan dan No decimos eur, uh, uh, sino eg, org, dan dance dan ¿Ok? Entonces, si nos fijamos en las cuatro expresiones que llevamos ahorita, también se cumple lo que se dice del idioma francés. que es romántico y es la, la de romance? Porque como que tú vas a un beso. Como que parece que va a dar un beso. Siempre haciendo la boquita. ¿m? ¿Ok? Pero tampoco tenemos que exagerarlo. Por supuesto que a medida vayamos eh, mejorando nuestra entonación y pronunciación nos va a salir con mayor facilidad y no tenemos que andar exagerando nada. Pero eso sí, cuando vayamos a la parte de las lecturas, traten por favor de leer fluido, pero tranquilos y despacios y tomar en cuenta todas estas cosas. Es cierto que es mucho contenido, este, pero ustedes son muy capaces de poderlos de poderlos entender y poderlos asimilar. De hecho, cuando me participaron los que me participaron con la primera parte, pues se notó que sí estaban asimilando y tenían presente las, algunas de las reglas de oro que hemos dicho. Y voy nuevamente, creo que ya lo he mencionado, pero apréndanse esta palabra. Eh, si se fijan, las consonantes están en mayúsculas y las vocales en minúsculas. Y dice depósito. No estoy hablando del topper. Bueno, sí, es lo mismo, pero depósito es un, es un, eh, es un um, ¿cómo se dice? Una forma de trabajo en, en francés, como cuando hablamos de la regla de tres, que vamos quitando cosas y viendo lo que nos queda. Entonces, en este caso... Eh, depósito tiene las cuatro vocales más comunes, no las únicas, pero sí las más comunes que cuando están al final de las palabras no tienen una eh, participación. Nos vamos a encontrar los sonidos fonéticos en, eh, en las transcripciones de las palabras cuando finalizan en "-d", "-p", "-s", o "-t", ¿ok?, Apréndanse esa palabra y recuerden que esas son las consonantes más comunes que no se van a pronunciar. Las vocales no las ponemos en, en mayúscula porque ya sabemos que tienen el mismo sonido en francés, ese mismo sonido fonético. ¿okay? Bien, vamos entonces ahora a participar con un poquito de lectura. Porque son muchísimos sonidos fonéticos los que tenemos aquí en este documentito. Dice, se las voy a leer, solo la palabra. No me tienen que ir la transcripción, ni las consonantes, ni las vocales aisladas. Sino las palabras. Amor, parla, a Paris, dans une heure. Amor, parla, a Paris, dans une heure. Hors, también es, una, es un sonido largo. ¿ok? Tiene dos rayitas. Dans une no es dans une heure. No es danzuner, sino danzuner. ¿Ok? Incluso eh, yo siempre he dicho también que la parte de los idiomas tiene también muchísimo, eh, influye, no tiene que ver, influye nuestra personalidad y ese ritmo y esas eh, ganas con el que nosotros nos vayamos a desempeñar cuando lo estemos hablando y cuando lo estemos utilizando. Por lo tanto, ustedes tienen que ponerle sabor. Ok, a, 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 a esa entonación y pronunciación. A ver, vamos a ver. No voy a decir nombres, just que je voudrais a voluntar, s'il vous plaît. A Sí. Oui. Eh, ok. Alguien dijo oui, y Vania levantó la manita. Eh, oui. Eli y Vania también están ahí. ¿Quién dijo oui? June... Jaime. O Juan, sí. Oui. Okay, vamos entonces con usted primero. Eh, las, cuatro, las cuatro expresiones. Amar, parla, à Paris dans une heure. H'me parla, à Paris dans une heure. Okay, Kelvin, merci. Excelente. A ver, permíteme. Vamos con Vania, si por please. Okay. Par la à Paris Ok, merci Vania, excellent. On va continuer après Nelly. Un parla à Paris dans le nord. Eso, muy bien. Ok, va, excelente. Bien, eh, Jaime, también, ok Jaime, vamos. Un mère parla à Paris dans une nord. Ok, muy bien. Miren a París. Ya no vamos a volver a decir París en francés, sino que vamos a decir París y muchísimas otras. Ahora, ay, aquí viene el pero de todo. Resulta que sí vamos a tener sonidos de las S que vamos a pronunciar y que vamos a escuchar. Pero son excepciones y principalmente cuando hablamos de los sonidos de los nombres en plural. De, de algunos, no de todos, porque hay excepciones. Por ejemplo, de hecho, para que el sonido de la S se mantenga en lo anonimato, um, hay unas reglas de cuando trasladamos los nombres singulares a plurales, donde no le ponemos S, sino que le vamos a agregar la E-U-X. Y cuando tenemos la E-U-X, tenemos ahí un diptongo. Y el diptongo que responde a un E, ¿ok?, entonces, pues ahí caemos eh, en lo mismo y vemos cómo realmente los detalles que tiene este idioma realmente eh, son, son, son impresionantes porque todo se va acoplando a que siempre nuestra boquita, nuestros labios van a quedar con ese Ok, como bonjour, bonjour, bienvenue, este curso de français, je m'appelle Marisol et je vais être un professeur de la langue de l'amour. Okay, Si se fijaron en eso que dijimos, no hubo mucho un, A, A, sino que hubo, hubo bastante uh, uh, uh. ¿Ok? Bueno, chicos, eh, merci pour ton conexión. Recuerden que mañana hay reto de la lectura del versículo, hay que repasarlo, este, y en la lectura del versículo todos participan, todos, sin excepción. Así es que no se les va a olvidar conectar, y si espero que no tengan contratiempos para mañana. Nos escuchamos entonces primero Dios el día de mañana. Merci por su atención y participación. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.